Hola amigos, hoy tenemos un BMW como Dios manda, con el motor colocado así, no así. Estoy deseando ver qué tiempo hace con respecto a sus rivales, cómo se comporta, si es divertido o no es divertido, si suena o si no suena, vamos, lo de siempre. Así que, Nacho, el casco, que nos vamos a la pista. Pues aquí estamos, nos hemos metido en la nave porque el viento nos iba a dejar escuchar. Y como hay mucho que contar, Serie 2, nueva generación, es el G42, denominación interna. Los aficionados a BMW sois muy de denominaciones internas, por eso os lo cuento, si no, no diría nada. Y además, bueno, habéis visto este color, este morado, no es un Technoviolet, no es un Technoviolet como el que yo llevo en un M3, es un morado Thunder Knight, Nacho, Thunder Knight. Es un poquito más clarito que el Technoviolet de toda la vida, que ese es un color ya mítico de BMW, un color que podrías encontrar perfectamente en Sol Auto, en nuestro patrocinador. Os dejo el enlace ahí abajo, una web de compra y venta de coches entre particulares con formato de subasta. Muy interesante, ¿verdad? Echarle un vistazo. Para esta primera prueba hemos elegido, dentro del Serie 2 Coupé, hemos elegido el M240i, el X-Drive. También esta versión existe solamente de propulsión, pero se ha puesto a la venta hace bien poquito y todavía no había unidades, así que empezamos por la de tracción total. Es un M Performance, es decir, no es un M como tal. ¿Vendrá un M2? ¿Va a haber un M2 de este coche? Lo presentan a final de año, a final de 2022, aunque es posible que esté a la venta 2023. No sabemos nada de él, no sabemos si será como el M3, que ofrezca dos sistemas de tracción o no. Sí sabemos que se fabricará en México, en la planta de San Luis de Potosí, creo que es, vía México, y que se fabrica allí y que será un M en toda regla, pero no sabemos ni su tracción, ni la potencia que va a tener, ni si va a tener el motor que hay aquí dentro, que luego os contaremos. El precio de partida de esta versión son 69.000 euros. ¡Ojo! 69.000 euros es mucho dinero. Ahora vamos a ver sus rivales, el RS3, el A45S, el TTRS podría ser rival de este. Analizar los precios y veréis que, bueno, que no es tan caro, aunque es cierto que esta versión, tal como está equipada, se acerca a los 80.000. En cualquier caso, como siempre, os dejo aquí abajo un enlace en el que podéis tener este coche con unos 7.000 euros de descuento. Entrar y usar ese enlace, que además a nosotros nos ayudáis haciendo eso. Vamos a empezar a verlo, vamos a verlo entero, digamos un poco qué tiene con respecto a un Serie 2 Coupé normal y luego lo de siempre, el motor, el chasis, la vuelta rápida, la vida a bordo, de Flanders. Con respecto a un Serie 2 normal, añade el paquete aerodinámico M y muchos detalles que lo diferencian. Empezamos desde el negro brillante, este que vemos aquí, que lo vamos a encontrar en distintos sitios, más tomas de refrigeración, porque obviamente este motor es el único Serie 2 con 6 cilindros, con lo cual necesita tiene otras demandas de refrigeración. Bueno, llantas y frenos aparte, que hablaremos ahora. Vemos aquí esta moldura en los pasos de rueda, obviamente tiene más ancho de vías. Ya de por sí es un coche ancho, es un coche con aletas muy marcadas, tanto delante como detrás, ahora lo veremos. La moldura es esta en negro brillante, esto que es un detalle que a mí me gusta mucho. ¿Veis esta forma? Y además lo veis abierto aquí, esto recuerda al M1336, como el que yo tengo. Le han dado ahí un toque así un poco emocional. Esta anchura trasera, que ya va a denotar lo que hemos hablado antes del el futuro M2. Y en la parte trasera, bueno, en la parte trasera, aquí hay un poco de polémica, lo de siempre. Lo que pasa que sobre gustos es mejor no hablar. Entonces, habrá gente a los que estos faros le gusten y habrá gente a la que no. Ahí no me meto, solamente digo que el anterior Serie 2 Coupé era precioso
y no he escuchado a nadie decir nada. Este sí que he escuchado a gente decir que no le gustaba esta forma. Pero bueno, hay gente que le parece que el Múltipla es un coche bonito, o el Polo Arlequín. Este deflector, aquí vemos ya el logotipo de X-Drive, este difusor en negro, BMW. Y el detalle de los escapes, que tiene sus dos salidas de escape, pero como siempre, si os asomáis ahí dentro, nos encontramos una sorpresa. Lo bueno que tiene es que el escape es entero, pero si veis aquí y os asomáis, veis que el escape está ahí, pero al final todo esto es una pieza intercambiable, que por cierto, esto no me gusta, BMW. Y para hablaros del motor, os hago esta chulería. El poder de los hidráulicos. A ver, ya os he dicho, 6 cilindros en línea. Este motor es el B58. El B58 ya existía este motor antes, pero lo que pasa es que lo han retocado. Le han quitado algo de compresión, da el mismo par, los 500 Nm, y da 37 caballos más de potencia. 34. Ay, 34, repelente, siempre apuntando. Gracias, Nacho. 34 caballos más. ¿Sabéis qué le pasa a este motor? Según veo yo, este es, para mi gusto, es el mejor motor que ha hecho BMW en su era turbo. El N54 me volvía loco. Era aquel que tenía los dos turbos, que dio algunos problemas de fiabilidad. Lo sustituyeron por el N55, que quitaron los dos turbos y ya le metieron un solo turbo. Y de ese dieron paso a este, que a lo largo del vídeo vais a ver que entre las prestaciones que consigue y los consumos que consigue, y con este par, que además, visto con sus rivales, entrega el par mucho antes que el resto. Bueno, aquí te di los datos. Entrega el par mucho antes que el resto. Este motor es muy buen motor, por el resultado que da, por los consumos que obtiene y lo que corre. Es el mismo motor que estaba en el Toyota Supra. Os dejo el enlace ahí para que veáis el Toyota Supra. Que es curioso, los comentarios del Supra, había mucha gente criticándolo, diciendo que Toyota había puesto un motor de BMW y tal, tenían que haber puesto el motor del anterior Supra. Esto le da 100 millones de vueltas en resultado. Además, este motor, incluso en las versiones que le ponen la microhibridación con 48 voltios, incluso consiguen aumentarle el par, no sé si son 50 Nm, una burrada de esas. Está muy bien. 6 cilindros... con el doble Vanos y su Valvetronic, el turbo de doble entrada, motores aluminio, es una maravilla. Viene acompañado de una caja de cambios ZF, convertidor de par, ya no hay doble embrague aquí. No sé si el M2 se atreverán a meter un doble embrague, aunque si ya el M3 y el M4 han quitado el doble embrague y han puesto un convertidor de par, pues probablemente sigan aquí la misma línea. ZF de 8 velocidades con convertidor de par. La transmisión es, obviamente, este es un coche trasera. O sea, es un coche trasera, pero sale un transfer que manda par a las ruedas delanteras. El reparto que puede conseguir este coche, esto me ha costado averiguarlo, el reparto que puede conseguir este coche es un 90%. Puede llegar a un 90% delante y un 10% detrás, o hasta un 100% detrás, porque este coche es un coche de propulsión al que le han añadido la tracción delantera. Al contrario, precisamente, al contrario de lo que hace el A45, de lo que hace el RS3, el Furmentor VZ5 que vimos la semana pasada, os dejo ahí el vídeo. Es justo lo contrario. Este es un coche de propulsión. Entenderlo como un coche de propulsión. Aunque veáis lo de X-Drive, esto es un coche y sus reacciones son esas. Pero tiene una ayuda de la tracción delantera en determinados momentos. Y luego, bueno, un diferencial que luego os contaré. A diferencia del Serie 2 normal, el M240i lleva la dirección de desmultiplicación variable. La suspensión
es también de dureza variable, que puedes cambiarla tú a tu voluntad o dejar que el coche lo haga de forma automática. Aumenta las cotas, aumenta el tamaño entero del coche. ¿Qué aumenta? Nacho, ¿cuánto aumenta el tamaño del coche? ¿Verdad? ¡Qué pesadilla! Toma, aquí tienes el papel. Cría cuervos. A ver, sí, mira, es 105 milímetros más largo, 64 más ancho y 28 milímetros más bajo que la anterior generación. Muy bien, Nacho. Lo que tiene es que este coche ha engordado 170 kilos con respecto a la anterior generación. 150. Vaya, joder, qué pesado es. 150 kilos con respecto a la anterior generación. Esos son muchos kilos, muchos kilos. Y entre la versión esta, X-Drive, y la versión solo de propulsión, hay 55 kilos de diferencia. Eso es bueno porque indica que un BMW consigue hacer un sistema de tracción con solo 55 kilos de peso extra, pero también, claro, nos ponemos en 1.700, ¿cuánto? 1.765 kilos que pesa este coche. Ha engordado. Frenos. También lleva los M Performance con pinzas de 4 pistones y obviamente discos más grandes. Pinzas de 4 pistones aquí, detrás lleva monopistón, ahora las veremos. Y los Michelin Pilot Sport 4S, que son opcionales con esta medida de llanta y de distinta medida delante que detrás. Vamos al tren trasero. Por supuesto, las pinzas, ya veis aquí la monopistón en azul y con el logo M decorado. El diferencial, lleva un diferencial autoblocante de discos controlado electrónicamente. El diferencial delantero está abierto y aquí este es autoblocante que puede llegar hasta un 100% de bloqueo, que está muy bien, que está muy bien. Utiliza, este sistema está basado en el sistema de tracción que llevan el M3 y el M4. El sistema de tracción total, pero no es exactamente el mismo, ya que la caja de transferencia que de par, de, digamos, hacia el tren delantero, es obviamente más pequeña y no está tan refrigerada como la de un M3. Aunque es cierto que este coche puede ir con un 100% del par en las ruedas traseras, no tiene un modo drift como tiene el M3, y en curvas ya veremos que sí, que te puedes hacer una curva totalmente de lado porque el coche va a mandar mucho par, va a mantener mucho tiempo el par en las ruedas traseras, pero no tanto como en un M3. Pero vamos, ya veréis que de sobra. Vamos a ver cómo se comporta en la calle y luego empezamos con la fiesta. El interior impecable, impecable en cuanto a acabado, remates, os diría que hasta diseño. Me gusta. Este volante, ya os he hablado de los volantes M, que son para mí mi perdición, pero el volante me gusta mucho y aunque tiene aquí todos los botones, luego cuando haces conducción deportiva no toca los botones. Las levas tienen un buen acceso, aunque son pequeñas, pero tienen un buen acceso. Está bien y la calidad, los remates, fijaros cómo están rematados estas costuras. Estos asientos son los opcionales, son 1.700 euros. Sujetan muy bien el cuerpo y además tienen reglaje aquí que te cierra y te abraza, con lo cual sujetan todavía más el cuerpo que unos normales, con longitud de banqueta. Me gustan los asientos. El espacio interior aquí delante yo no tengo problemas. Con 1,79 de altura, fijaros aquí, yo no tengo problemas. Pero detrás, claro, es un 2 más 2. Detrás hay más. La cota es más justa. A ver, con el asiento puesto con mi distancia, recordar 1,79, mira, bueno, me gusta. De piernas no voy muy cerca, pero de brazos sí me gusta ir cerca. A ver, Nacho. ¿Tú cuánto? A ver, tres preguntas, Nacho. ¿Cuánto mides? ¿Quién te gusta? ¿Y qué tal vas ahí? Lo primero, 1,84. Lo segundo, mi miata. Y lo tercero, a ver, voy rozando un poco de las piernas, la cabeza. Pero papá, este coche hay que comprarlo. Este coche sí. Y yo con 1,79, pues mirad, me sobra aquí un poco de espacio.
el pelo va tocando aquí, pero bueno, para un viaje corto tampoco está mal. La pregunta es, ¿quién demonios va conduciendo? De verdad, en este canal cada vez pasan cosas más raras. Pantalla táctil, muy, muy agradable, funciona mejor que las de grupo Volkswagen, pero de largo, tanto en tacto como en inmediatez. La información, al principio te tienes que hacer un poco a ella de dónde están las cosas, pero el momento que te has hecho está, me gusta mucho. El navegador tiene una definición muy buena, cómo tocas la pantalla, amplías. Esto está muy bien. El cuadro también está bien, aunque es totalmente digital. No me gusta nada, pero nada del cuadro, que el velocímetro va así y el contarrevoluciones va así. O sea, está al revés. A mí me gustan siempre las agujas a derecha y a derechas. Pero bueno, a lo mejor es un gusto personal un poco idiota, pero a mí me gusta así. Para los modos de conducción tenéis aquí las teclas aquí de acceso rápido. Tienes el Sport, Comfort, Eco Pro y el adaptativo. Vamos a ver, el adaptativo, el coche decide por ti qué es lo mejor que puede hacer en cada momento. En todos se configura la dirección, se configura el acelerador, se configura el cambio y la dureza de la suspensión, además de los controles de tracción y estabilidad. Si aprietas el modo Eco Pro, pues te hará conducción a vela. Si pones el modo Comfort, pues digamos que será el modo que normalmente lleves, aunque yo, si os digo la verdad, yo voy en Eco Pro todo el rato. Y luego tienes el modo Sport. En el modo Sport ya te tienes que venir a la pantalla y encuentras el modo estándar, o sea, Sport estándar, Sport Plus y luego el individual, que tú te lo puedes configurar como tú quieras. No sé si habéis notado cómo ha cambiado el sonido. El sonido es precioso en este coche, pero precioso, tanto desde fuera como desde dentro. No es... Voy a volver a poner el Eco Pro, que hay que ser ecos, que luego en el circuito dejaremos de serlo. Hay que compensar. El sonido es muy bonito, como os decía, y no es macarra. O sea, suena mucho, pero con elegancia. Petardear, no lo escucho petardear, pero es que no necesitamos que petardee. El coche se comporta de maravilla. Ya vayas en Sport o en el modo Comfort, de suspensión siempre es cómodo. Hasta el modo Sport, eso quiere decir que el chasis es rígido. Que el chasis es rígido, con lo cual no necesita ir tan duro suspensión para ir bien. En la calle va muy bien, lo maniobras bien, tienes buena visibilidad para aparcar, aparte del pedazo cámara que tiene y sistemas de aparcamiento, tienes un head-up display que es una maravilla, por lo bien que se ve. No sé, en ciudad te mueves bien, en carretera pues puedes mantener unos ritmos endiabladamente rápidos y en autopistas y autovías ya ni os cuento, porque con lo que corre este motor, es que corre mucho. Que mirad lo que corre. Os voy a contar las prestaciones. Volvemos al INTA. Pues sí que corre, sí. Sí que corre. Pero antes os voy a hablar del consumo, porque yo creo que vamos a quitarnos el consumo de en medio. Ned, ¿ha venido Ned hoy? ¡Hola, Olita, vecinito! A ver, el consumo. Esto, lo que os he dicho antes de que para mí es uno de los mejores motores que ha hecho BMW en su historia, de la era turbo, se refleja aquí en el consumo. A ver, es un coche de 374 caballos. Ned ha sacado un consumo de 6,7 litros en su consumo ridículo de ser súper mega correcto con todas las normas de tráfico y los límites de velocidad. 6,7, el mismo consumo que un Golf GTI 8. Es que vamos a ver, sus rivales, a ver, el siguiente rival que hay, la 45 hizo 7,4. Es que hay diferencia, hay mucha diferencia. Es que hay BMW, de hecho, fijaros el primer coche de la lista, un 128.
BMW ahí con los consumos es muy bueno. Y luego hemos sacado 11,4 en ciudad, un nuevo recorrido de ciudad que hemos hecho y que lo iréis, cuando tengamos muchos datos ya de varios coches medidos, los veréis todos. Y una vez hablado del consumo, la aceleración. Directamente os pongo la tabla comparada con sus rivales para que veáis lo que corre. Se ha hecho los 1000 metros en 22,6, casi 22,7. Y termina los 1000 metros a 233 kilómetros por hora. ¡Ojo! El 0-100, 4,2. O sea, es un coche muy rápido. El 80-120, 2,6. Sí, estáis viendo que sus rivales son más rápidos. Son más rápidos. Pero es que, claro, son más rápidos porque es que este coche pesa 1.765 kilos. Es que pesa 82 kilos más que el Formentor VZ5, que lo he metido aquí, como aunque es un medio SUV, medio CUV, medio tal, pero como, bueno, pues como está de actualidad por el vídeo que le hicimos la semana pasada, que podéis ver por ahí, 82 kilos menos, o sea, pesa 82 kilos más que el VZ5, pero es que pesa 175 kilos más que el RS3 y 130 kilos más que el A45. Por eso es lógico que sea más lento, pero bueno, más lento las diferencias son poquísimas. Y bueno, hay que tener en cuenta que tiene 370 caballos, 16 menos que el VZ5, 26 menos que el RS3 y 47 menos que el A45. Claro, con estos datos entiendes que el coche sea muy rápido en carretera, que salgas a la calle y vayas, puedas ir a una velocidad muy rápida, pero es que ahora viene la vuelta rápida. ¿Vamos a hacer la vuelta rápida? Yo creo que sí, ¿no? Hacemos la vuelta... Mira, hasta se pone contento el coche porque quiere hacer la vuelta rápida. A ver, esto muerde, chicos, chicas y chiques, esto muerde, muerde. A ver, hay mucho que analizar aquí, ¿eh? Uf, 23:49, me da el mejor tiempo y el predictivo, que sería el mejor tiempo con todos los parciales, con todos los mejores parciales, sería un 23:40, con lo cual tengo que dar por válido este tiempo. Me ha hecho trabajar. A ver, tiene cosas que me gustan mucho y cosas que, ostras, que hay que analizar bien. Vamos a ver, los tiempos, como siempre, hablamos luego. Punto uno, no sé para qué le ponen tracción total, si realmente esto se mueve como un trasera. En algunas situaciones te notas que te ayuda del tren delantero, pero en otras parece como si no hubiese reparto de par en el tren delantero. Me da esa sensación. Pero bueno, eso está
en línea de lo que hace el M3 de tracción total, el M5 de tracción total, está en línea con esos coches. O sea, digamos que ahí le han querido dar ese mismo enfoque. La parte que no me gusta es que cuando tú entras en la curva, levantas y vas con el, incluso si vas con el pie en el freno o no llevas el pie en el freno, se suelta de atrás. Se suelta de atrás como si fuese una tracción delantera. En alguna curva, en las cerradas, me viene muy bien, me viene estupendamente bien, pero en las curvas rápidas, con una frenada en apoyo, ojo, me complica demasiado la conducción. Cuando vas con las ayudas puestas o con el modo Sport, eso no ocurre, porque digamos que le frena, claro, lo hace más lento, pero frena porque evita que pase eso. Pero conduciendo, yendo a fuego, como estábamos yendo, no sé, otras pruebas que habréis visto por ahí, por Europa o lo que sea, que os habrán contado de esto, pero este coche hace eso, se suelta de atrás. Y es el primer M, o el primer BMW, tracción, propulsión total, o sea, propulsión trasera o tracción total, que veo que lo hace. ¿Es un defecto grave? No. No es grave, pero, a ver, es una característica de este coche. Tenéis que entenderlo como que no, con todo off no es fácil llevarlo al límite. O sea, me ha costado mucho llevarlo al límite. Y ha hecho 23.4. El RS3 y todos estos, que son tracción total, que se metieron en 22, creo recordar. Bueno, eso lo veremos ahora. Frenar frena muy bien. El cambio, bien. Bien, quizá en reducción es un poco lento, pero para ser un convertidor de par funciona bien. Sí que aquí en la calle no lo he notado. En la calle he ido rápido y un tramo de curvas y tal, y el cambio iba de maravilla, pero de maravilla. En un circuito como el Jarama, por ejemplo, no vas a notar que el coche reduce lento, pero aquí que llegas a una curva muy cerrada y tal, sí que puedes notar que el cambio va un pelín tarde, pero tampoco lo, o sea, no lo veo como algo muy negativo. Es un convertidor de par. Si eso lo hiciese un doble embrague, sí que sería para quejarse. El cambio bien, sube bien de marchas, te sujeta la marcha arriba, no cambia la marcha siguiente, cosa que me gusta. ¿Y qué más cosas? La dirección funciona muy bien, dirección BMW, que encima la multiplica este volante BMW. Ay, vamos a analizarlo, vamos a ver cómo está con sus rivales. Ay, me ha gustado o no, es que no lo sé. O sea, ¿sabes lo que voy a hacer ahora cuando apague la cámara? Pues estas son las primeras sensaciones cuando me quito el casco. Ahora cuando apague la cámara, me voy a dar otra vuelta y voy a ver realmente, bueno, a lo mejor la grabo, no creo que sea más rápido, pero voy a ver qué hace. Ahora, eso aquí se suelte atrás, lo tengo que analizar mejor. No, tendría que ir un pelín más sujeto. Claro, sería menos deportivo, sería menos M, pero facilitaría las cosas a la gente que quiera desactivar. Es que lo hace a la entrada, sin gas, ¡bum!, ya se suelta. Luego ya cuando das gas, si quieres, te puedes hacer las curvas de lado completamente. Para eso es un BMW 100%. Bueno, vamos a analizarlo. No quiero ni imaginar cómo será el M2. ¿Habéis visto cómo corre y cómo me lo he pasado? Me he tenido que volver a dar otra vuelta para ver si realmente estaba haciendo las cosas bien, porque el coche se movía mucho a la entrada, se movía mucho en el paso por curva y se movía mucho a la salida. Analizándolo todo bien, ya más fríamente, no pensando en que luego os tengo que contar algo, el coche es cierto que en la entrada de la curva, sin gas ni nada, se descuelga. Pero no le viene mal, no le viene del todo mal, sobre todo en las curvas lentas. En curva rápida sí, en curva rápida yo creo que si el coche fuese un poquito más sujeto,
en esa situación sería considerablemente más rápido. Y eso que este va con los Michelin, los Pilot Sport 4S, que para mí ahora mismo es un neumático con el mejor equilibrio que hay. Visto el tiempo, y aquí tenéis la tabla, ha rodado, pues mira, casi medio segundo, no llega a medio segundo con el Cupra más lento que el Cupra Formentor, un segundo más lento que el Audi RS3. Aquí veis el Cupra León de 300 con los semi-slick, que es lógico que sea más rápido, porque ese coche entre las geometrías que lleva y unos semi-slicks, pues es normal que sea más rápido, que no se extrañe verlo ahí. Fijaros el Toyota GR Yaris, os digo lo mismo que el León, es un coche que está ahí porque es otro concepto de coche y está hecho para otra historia. El Audi TTRS es que es muchísimo más ligero, es normal, y por supuesto el Mercedes, el A45S, mucho más potente, y ya os he contado, en relación peso-potencia del Mercedes es 3,8 y este es 4,8, o sea, un kilo más por caballo. Es normal que haya salido este tiempo. ¿Qué opino del tiempo? Que es muy bueno. Es muy bueno porque, de acuerdo al coche que es, al peso que es muy bueno por lo bien que me lo he pasado y cómo disfrutas. En los otros coches, en cualquiera de los otros, te estás dando cuenta que llevas una tracción delantera, con sus virtudes y sus características, no vamos a decir defectos, llevas una tracción delantera con su ayuda detrás. Aquí llevas un coche de propulsión, con su ligera ayuda delante. Como analizando las velocidades de paso por curva, que sí, que os voy a hacer un vídeo de eso, analizando eso para que veáis un poco la diferencia, en la curva más lenta del circuito, comparado con el RS3, por ejemplo, en todas las curvas el paso por curva es más lento. En la más lenta de todas es 2,3 km por hora más lento que un RS3. Y así pasa en todas las curvas. Pero es que en la curva rápida, esto es muy curioso, en la curva más rápida del circuito, el curvón, que me habréis visto luchar un poquito, llega a la curva 10 km por hora más rápido que el RS3. ¿Por qué? Porque ha salido de la curva anterior traccionando mejor. Ha salido traccionando mejor. Y luego el motor le ha hecho correr más. Pero al llegar a la curva, claro, metes el coche, tienes que luchar un poquito con él, y entonces sale de la curva rápida 10 km por hora más lento que el RS3. Y en esa curva, solo en esa curva rápida, en el curvón que te deja antes de la recta, solo en esa curva pierde el segundo de diferencia que tiene con el RS3. Si no fuese eso, por ese punto, habría hecho el mismo tiempo, más o menos. Estaría ahí. ¿Qué pasa? Que a la hora de llevarlo al límite con todas las ayudas quitadas, este coche es más difícil. Frena muy bien, gira muy bien, tracciona muy bien, pero la entrada de la curva es más nervioso. Sabiéndolo, pues bueno, pues nos adaptamos a él. Lo frenamos un poquito más y entramos un poquito más suave, que sabemos que el coche nos va a dar la oportunidad de salir mucho más rápido de la curva. Y yo creo que ya sabiendo eso, podemos analizar ahora, si queréis, al final veis la tabla entera de dónde se ha quedado el coche con respecto al resto de coches. Llega al puesto 19, ahora lo veréis, o sea, haciendo el mismo tiempo prácticamente que un Alpine A110 y que mi M3E36 de carreras. ¡Anda! ¡Qué simpático esto! Es un buen coche, me ha gustado. Hay algunos detallitos, el plástico que os he enseñado de atrás, a lo mejor cuando cierra la puerta no tiene un sonido que dices, uy, qué sólido es, pero no le encuentro fallos de calidad al coche. El coche es un muy buen coche con un motor magnífico, os digo, mejor que el de cualquiera de sus rivales, tanto por las prestaciones que ofrece como por el consumo. El coche te transmite a las manos, te transmite al cuerpo. Y la verdad es que me gusta mucho llevarlo. Así que le damos buena nota. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado este M240i y que una vez más hayáis pasado un rato entretenido con nosotros, aunque no os vayáis a comprar este coche. Os digo lo mismo que con las pruebas de los eléctricos. Estos vídeos hay que verlos para pasar un buen rato. Otra cosa es si te interesa o no el coche.
Acordaros, Solauto es muy interesante lo que os ofrece. También entrad y ver nuestro merchandising, que hemos sacado una colección de ropa muy bonita. Y os emplazamos al siguiente vídeo. Os esperamos aquí, como siempre, que haremos algo muy gracioso en el INTA. Aunque el siguiente vídeo, yo creo que es de un coche verde y que salta. Pero no es una rana. Mirad, mirad cómo salta. Lo dicho, salta, pero no es una rana. Os va a gustar. Venga, os esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Portaros bien, ¿eh? Portaros bien. Y correr solamente donde se puede. Thank you.